Señor secretario, por favor, continúe la secretaría pasando lista de asistencia a los representantes de los partidos políticos. Claro. Por el Partido Acción Nacional, licenciada Adriana Soledad López Jiménez. Presente. Espérame, no me conecto. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Efraín Alavés Mendoza. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Mario Raimundo Patiño Rojas. Presente. Por el Partido de Trabajo, licenciado Manuel Rigoberto García Pacheco. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Raimundo Martín Ortiz Vega. Presente. Por el Partido Encuentro Social, arquitecto Ramiro Gabriel León Ramírez. Sí. Gracias, señor presidente, señor secretario. Señoras y señores, muy buenas noches a todos y a todas. Habíamos declarado la existencia de quórum legal y siendo las 19 horas con 29 minutos del martes 13 de junio del presente año, instalo la presente sesión extraordinaria, por lo que solicito se sirva a poner por favor a consideración el proyecto de orden del día. Proyecto de orden del día único, lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCOM CG35-2017, por el que se designa a las consejeras y consejeros presidentes e integrantes de las comisiones permanentes y temporales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Señoras y señores, está en su consideración el proyecto del orden del día. No viendo que me ha gustado la voz. Creo que es usted amable de la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día, puesto a su consideración. Y por favor les pido, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Señor presidente, la secretaria informa que el orden ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, es muy amable. Con su permiso, señor presidente, consejeras y consejeros electorales, por favor, y consejeras y consejeros, y quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejero presidente, su secretario le informa que la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de todos. Gracias, usted muy amable, por favor, procede al desahogo del único punto de orden del día. Como punto único del orden del día tenemos lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO CG35-2017, por el que se designan a las consejeras y consejeros presidentes e integrantes de las comisiones permanentes y temporales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por lo cual procederé a dar lectura a los puntos de acuerdo. Acuerdo IEPCO CG35-2017, por el que se designan a las consejeras y consejeros presidentes e integrantes de las comisiones permanentes y temporales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Acuerdo. Primero, se designan a las y los integrantes de las comisiones permanentes del Consejo General en los términos que a continuación se indica. Comisión de Educación Cívica y de Participación Ciudadana, presidente de la comisión, maestro Gerardo García Martín. Integrantes de la misma, licenciada Rita López Lences y maestro Filiberto Chávez Méndez. No me suena. Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes. Presidenta de la comisión, maestra Elizabeth Velasco. Y en esta comisión la integran el maestro Gerardo García Marroquín y la licenciada Rita López Lences. Comisión de Quejas y Denuncias por Procedimiento Contencioso Electoral. Presidente de la comisión, maestro Gerardo García Marroquín. Integrantes de la comisión, licenciada Rita López Lences. Y maestra Elizabeth Bautista Velasco. Comisión de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE, presidenta de la comisión, maestra Elizabeth Bautista Velasco. Integra la comisión el maestro Gerardo García Marroquín y el maestro Filiberto Chávez Méndez. Comisión de Sistemas Normativos Indígenas, presidente de la comisión, maestra Norailda Ordiales Sánchez. Integrante de la comisión, maestra Elizabeth Bautista Velasco y licenciado Uriel Pérez García. Segundo, se designan a las y los integrantes de las comisiones temporales del Consejo General en los términos de que a continuación se indican.
Comisión de Administración, presidente de la comisión, maestro Filiberto Chávez Méndez, integrantes de la comisión, maestra Margarita Gordiales Sánchez y maestra Elizabeth Bautista Velasco. Comisión de Género, preside la comisión el licenciado Uriel Pérez García y la integran el maestro Gerardo García Marroquín y la licenciada Ritabel López Vences. Bueno. Comisión de Comunicación, presidente de la comisión, licenciada Ritabel López Vences, y la integran los maestros, el maestro Filiberto Chávez Méndez y el licenciado Uriel Pérez García. Comisión de Modernización Institucional, presidente de la comisión, maestro Gerardo García Marroquín, y la integra la maestra Margarita Rodríguez Sánchez y la maestra Elizabeth Bautista Velasco. El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación. Cuarto, publiques el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca en anterior a lo dispuesto por el artículo 26 y 30, numeral 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Se expide por duplicado el presente acuerdo. Asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este instituto. Marca, así lo resolvieron las dos integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación sí, de Oaxaca en la sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el día 13 de junio de 2017, ante el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, quien da fe. Gracias. Señoras y señores, está a su consideración el proyecto de acuerdo en que se da cuenta. Tiene el uso de la voz, la consejera Bautista. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es importante nuevamente estar en este Consejo General determinando la integración de cada una de las comisiones, tanto aquellas que son permanentes como temporales, puesto que tenemos esta nueva ley que ya está vigente para el Estado, vigente para el proceso electoral ordinario que tiene en puerta. Y es importante seguir trabajando los temas que vienen en relación a la preparación del proceso electoral, de lo que sean cada una de las etapas electorales. Bueno, hasta en tanto también lleguemos a concluir, como en este caso, por mi parte, como consejera de este Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es cuanto, presidente. Gracias, consejera. ¿Alguien más en el uso de la voz? Tiene el uso de la voz el señor representante del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. Esta representación está de acuerdo con la propuesta que se hace y retomando lo que dice la consejera a propósito de la nueva ley que se ha expedido, sería importante también que este Consejo General tome las determinaciones respecto a los titulares de las direcciones y las áreas en las que aún hay encargados de despacho. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor representante. Sí, tiene el uso de la voz el señor consejero García Marroquín. Buenas noches a todos. Gracias, consejero presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Solo para señalar que este acuerdo que se nos presenta el día de hoy respecto de las comisiones refrenda todas y cada una de ellas que han venido funcionando con la ley anterior, es decir, con el CIPEO. Nada más estamos tomando nota de los cambios legislativos que hace unos días se publicaron en el periódico oficial y de acuerdo con lo que se nos presenta, estamos en una continuidad de las comisiones. Lo único que lamento de la reforma es que dejan a la comisión del SPEN sin representaciones de partidos políticos. Y eso a mí me parece un desatino del legislador local, porque necesariamente en esos temas del SPEN, las representaciones de los partidos con sus opiniones, con sus puntos de vista, fortalecen el trabajo institucional. Hay que recordar que los sistemas de carrera también admiten las observaciones de los representantes de los partidos políticos. Incluso hay un periodo por el cual ellos presentan observaciones formales respecto de todo el procedimiento de selección. Ya no digamos de la selección y designación de los consejeros de los OPLES, que también el procedimiento incluye esa oportunidad de los partidos para señalar
incluso de manera formal y por escrito, las observaciones de los partidos. Creo que va en detrimento de la comisión que ahorita se está aprobando, que está por aprobarse, que se denomina de seguimiento al servicio profesional electoral, y nada más nos deja con la integración de solo los consejeros a partir de lo que el artículo 42 de la nueva ley establece. Es decir, que no habrán voces ni representantes de partidos ante esa comisión, y me parece que no se puede trabajar de esa manera porque no va a enriquecer al servicio profesional de esta institución si trabajamos de esa forma en lo sucesivo. Me parece que hace falta que la opinión, las voces y los puntos de vista de las representaciones partidistas estén al seno de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, porque de esa manera se fortalece la institución, de esa manera se fortalece al naciente servicio profesional de carrera aquí en el OPLE de Oaxaca, y creo importante seguir contando con la presencia de los partidos. Lamento ahora que la ley los haya excluido, y bueno, ojalá esto no tenga consecuencias mayores. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Si no hay alguna otra intervención, tiene el uso de la voz, por supuesto, el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, esta representación del PRD también recibe con beneplácito esta propuesta que se hace respecto a la integración de comisiones temporales y permanentes, y también creo que es viable la observación que hace el consejero presidente, el consejero Marroquín, perdón, respecto de la integración de los institutos políticos, mas sin embargo no está en manos de esta institución. Mas sin embargo, como decía la representación del PT, ahorita hacen falta ya ir definiendo las titularidades de los encargados del despacho en términos de los transitorios también. Yo pienso que sí, ya tienen que empezarse a trabajar en eso, porque necesitamos que se vean los mejores perfiles, que se vayan buscando, y no a la hora de la hora nos estén agarrando los tiempos ya que se nos aproxima el proceso electoral. Por otra parte, sí celebramos el trabajo que han venido realizando las comisiones, y creemos que quedaron igualmente, valga la redundancia, prácticamente nada más se están ratificando las comisiones como estaban presididas. Yo creo que en este momento ha sido lo correcto, porque pues ya cada titular de cada comisión trae su línea de trabajo, ya traen sus programas de trabajo, sus planes de trabajo, y sí consideramos que debe de seguir una misma tesitura, porque ellos deben de haber trazado un objetivo en particular en cada comisión, y sí consideramos que es viable esto que se está realizando ahorita en esta parte. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Señoras y señores, si no hay alguna otra consideración, le pido, si es usted tan amable, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO CG35/2017, por el que se designan a las consejeras y consejeros presidentes e integrantes de las comisiones permanentes y temporales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Maestro Gerardo García Marroquín. A favor. Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Méndez. De acuerdo. Consejera electoral, licenciada Ritabel López Vences. A favor. Consejera electoral, maestra Norailda Ordiales Sánchez. Aprobado. Consejera electoral, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Consejero electoral, licenciado Uriel Pérez García. A favor. Consejero presidente, maestro Gustavo Miguel Meijueiro Nájera. A favor. Señor presidente, le informo que el proyecto de acuerdo IEPCO CG35/2017, por el que se designan a las consejeras y consejeros presidentes e integrantes de las comisiones permanentes y temporales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Señoras y señores, habiéndose agotado el único punto del orden del día, y siendo las 19:44 del martes 13 de junio del presente año,
se levanta la presente sesión extraordinaria. Que tengan todos y todas ustedes muy buenas noches.